Vamos a dar paso a este espacio de puesta en común, mesa redonda. Mi compañero José Miguel Azcoitia lanzará algunas preguntas, pero lo importante es que ustedes también aprovechen este tiempo para lanzar las que hayan podido ir acumulando a lo largo de la mañana. Y, asimismo, tenemos una serie de preguntas que han ido llegando por Twitter, las hemos recogido y las vamos a ir compartiendo. Sin más demora, Josemi, cuando quieras. Vale, muy bien, Manu. Como decía Manu, tenemos preguntas desde la mesa, desde vosotros, y tenemos también preguntas desde el mundo exterior que ya no están llegando, y supongo que Cristina, a medida que vayan llegando, nos irá pasando. Por lo menos las fáciles, las difíciles, pues igual no hace falta que nos las pases. Yo, por romper el fuego, sí diría que, bueno, aquí hemos hablado de que el envejecimiento es una cuestión transversal, y prueba de la transversalidad es, fijaros, el ancho de banda de los sectores a los que os dedicáis, los que aquí estáis. Desde casi la biomedicina pura, que luego ya no es tan pura, hasta el mundo sociosanitario, pero muy vinculado a la IGEL, pasando por los funcionales, la provisión de servicios sanitarios puros y duros, las TIC, que son muy listos, y por último la construcción, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta mesa pone de manifiesto que efectivamente esto es un sector y una oportunidad que es indiscutiblemente transversal, ¿no? Dicho eso, vale, pues puede quedar como razonable, pero yo sí os pediría, y voy a ir casi uno por uno en el orden que queráis, bueno, y en vuestro sector concreto, ¿cómo amarraríais esta oportunidad del envejecimiento? ¿Dónde creéis que están los puntos calientes de esta oportunidad en vuestro sector concreto? Entonces, si queréis, empezamos por este lado, Enric. Sí, claro. Muy sintético es decir que nosotros tenemos un presupuesto de obra y podemos asignarle a la inteligencia del edificio un 3%, un 6%, y también deberíamos de asignarle al edificio un 1 o un 2, y eso es mucho dinero para un proyecto de salud embebido, integrado dentro del proyecto de arquitectura. Esto es lo que yo haría. Hay capital, hay construcción y hay necesidad. Quizá no hay arquitectos o no hay puentes de colaboración necesarios. Seguro que haría un proyecto piloto. Y tú, cuando hablas de eso, hablas en términos de equipamiento domiciliario, hablas del propio edificio, pero también del entorno urbanístico, ¿no? En las distintas capas hay que hacer eso, ¿no? En ciudad, pero seguro que en ciudad quizá pues hace falta más dinero, más gestión, más capacidad, va a largo plazo, pero en cambio un edificio, eso es 3 años y tienes un proyecto piloto. Si no hay proyectos pilotos, la sociedad no entiende el valor añadido. Necesitamos proyectos pilotos urgentes. El MIDETIC es uno, y a partir del MIDETIC han salido muchos proyectos en el mundo que miran este modelo. Tenemos delegaciones de todo el mundo mirando cómo performa hoy el edificio. A este edificio yo le propondría un retrofitting de salud, movilidad, envejecimiento, porque aquí hay 500 personas trabajando, y uno de ellos, por ejemplo, es Manel Castells, ¿no? Pues Manel Castells necesitará un entorno inteligente para su salud. Muy bien. Pasamos ahora a las TIC. A ver, ¿qué pasa con las TIC? Bueno, nosotros vemos claramente los usuarios envejecen, hay más población activa, y la discusión que teníamos hace muy poco, es decir, la gente tiene que estar asistida, si puede ser, domiciliariamente, porque eso lo que permite es que el profesional pueda tener un rendimiento mucho más alto, atender en media 30 personas a 40 personas al día, esa persona es estar asistida y además está televigilada o teleasistida en tiempo real, y por lo tanto se pueden generar flujos de formación, de estabilidad, de seguimiento de esas personas a través de profesionales que están en sus centros, a mucha gente que está domiciliada en casa. Esa es nuestra oportunidad, creo, y es donde se pueden aportar las tecnologías a través de una ADSL o un tipo de comunicación. Permite que el centro esté en comunicación permanente con los usuarios que están en sus domicilios. Vale. Y el crecimiento ahí va a ser absolutamente increíble. Y toda esta posible transformación que va a haber de unas TIC muy dirigidas a los colectivos jóvenes, ¿tú crees que va a haber? Jóvenes. Ahora. Hoy tú ves un spot de publicidad y Nokia, bueno, Nokia no existe casi, pero aparece gente joven, ¿no?
¿Cuándo vamos a...? O sea, pronto apareceremos nosotros, ¿no? Entonces, eso va a generar una nueva categoría de productos TICs que ya no son tan pensados en las personas jóvenes, sino en nosotros, ¿no? Yo creo que son productos que en este caso tienen que ser no invasivos, que no generen ningún tipo de problemática técnica, que se pongan solo, que se activen solamente por la voz o por un mando, y que al otro lado tenga una persona que realmente le esté dando respuesta a lo que tiene de necesidad. Entonces, si se logra eso, la persona mayor puede ser de cualquier tipo de discapacidad o de deficiencia, no hay ningún problema, porque va a tener atendido, no sé, en este caso, pues un terapeuta, una enfermera, un médico, el que tenga detrás profesional de la sanidad para poderlo atender. Muy bien. Bueno, y Quirón, ¿qué pasa? Sobre todo Quirón con la singularidad que tiene hacerlo desde un profesor privado, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros en Quirón tenemos muy claro que estamos en un entorno altamente competitivo, como es el de la sanidad, y por lo tanto tenemos una estrategia de incorporar todo lo que es la innovación tecnológica a la aplicación clínica directa y real, ¿no? Que sea tangible el beneficio para los pacientes. Y en este sentido estamos muy alineados con el cambio del paradigma en la medicina, que es el paso a la medicina P4, ¿no? Que llaman ahora, que ya no es la medicina personalizada, que la hemos aborrecido como concepto, ¿no? Sino personalizada, participativa, predictiva y preventiva, ¿no? Que haga una medicina que haga participar al paciente también y participar a la persona, ¿no? Desde casa, ya no esperando en casa que le ocurra el síntoma para ir al hospital, sino promoviendo la salud. Y en ese sentido, pues estamos muy interesados en todo lo que supone integrar las TIC para monitorizar el estado de salud de los pacientes, como ya hemos visto, y tenemos varios proyectos en ese ámbito. Y comentaba Enric también para el tema de las casas inteligentes también en salud, ¿no? ¿Por qué no? Es una estrategia muy ambiciosa en la que nos gustaría entrar también. Ese concepto del hospital extendido que llega hasta la casa, sí. Es algo que sí o sí está llegando ya, ¿no? Sí, la espera a que suceda el síntoma es lo que está elevando el coste sanitario a día de hoy. Es decir, no podemos estar esperando a que tengamos esa fractura, que luego va a venir acompañada de unos 3 días de ingreso, más una intervención. Eso es lo que está disparando el coste sanitario y no la tecnología, precisamente. Probablemente dentro de poco veremos esto para los sitios que tenemos que ver el electrodoméstico de la salud en casa, ¿no? Sí. Habrá un cacharro, de la forma que sea, donde te medirás, te habrá un poco, una muestrita de sangre, y te dirá cómo estás, si tienes que acercarte al médico rápidamente, o si no, si va bien, o qué evolución tiene. Habrá que estar atentos a ese electrodoméstico, ¿no? Totalmente. Muy bien. Los alimentos, ¿qué pasa? Los funcionales, los anti-aging, eso es verdad, o hay mucho de marketing vacío ahí. No, es verdad, y además que cada día la gente se fija más en la etiqueta de los productos y en ver qué está consumiendo. Es por eso que nosotros estamos desempeñando todas estas técnicas para poder sustituir o aportar estos nutrientes que la gente demanda en el producto final. O sea que nos lo podemos creer, ¿no? Que son sí, antioxidantes, sí, seguro, creer. ¿No? Sí, sí, vale. Sí, sí. Vale, muy bien. David, ¿cómo ves desde la óptica de un perfil de compañía o de empresa, como es el Instituto Truthman, esto del emprendimiento? A ver, nosotros lo vemos como una oportunidad. Sobre todo, las nuevas tecnologías lo que tendrán es un factor de escalabilidad. Nosotros lo que vemos como oportunidad es escalar tratamientos que sean eficaces y eficientes en una parte de población, sobre todo de enfermedades crónicas, que yo creo que va a ser el gran caballo de batalla. Con lo cual el 70% del gasto sanitario va a estar centrado en pacientes crónicos, ¿no? Entonces, si somos capaces de hacerlo bien, si somos capaces de hacer llegar esos tratamientos a los pacientes que generen esta eficiencia, le vamos a liberar muchos recursos para poder hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que ahora hay una lucha social por buscar esta sostenibilidad, ¿no? Del sistema. Yo veo en pacientes crónicos que hay una gran oportunidad y sin duda hay sido Goodman, ya nos vamos a ir a por ella. Porque si no lo haces tú, lo hace otro. Entonces no lo vamos a hacer. Aquí hay un concepto que en salud se emplea muchísimo y que hoy ha pasado por encima, no lo hemos mencionado, que es el coste eficacia, ¿no? Entonces, tecnología te da coste eficacia. Y no, es una cuestión pura de sostenibilidad. Pero la tecnología sirve para que las cosas se hagan de una manera más eficaz y en mejores condiciones económicas. Por tanto, ya eso es una vía de entrada clara, ¿no? Y los seguros son los seguros, ¿no? O sea, sin duda, desde un punto de vista de profesional,
Nosotros lo que hemos visto es que una persona es capaz de llevar asíncronamente con el sistema que tenemos 30 pacientes. O sea, eso ya es una mejora. Hay un centro que va a tener, o bien va a hacer más cosas con los mismos recursos que tiene, o bien va a poder conseguir nuevas áreas de negocio. O sea, desde este punto de vista, profesionalmente, yo creo que es muy interesante. Y desde el punto de vista de un paciente, pues imaginaros, lo decía con, no sé, con uno de vosotros antes, Canruti está allá donde, arriba de la montaña. O sea, si tú tienes que ir, depende de donde estés, 60 sesiones, 60 viajes de ida y vuelta, parking, ¿no? Pero bueno, imaginaos otro sitio, pues simplemente yo he hecho números y yo creo que es que un tratamiento tranquilamente como paciente te puedes ahorrar 300 euros, pero sin nada más. Es un simple ejercicio numérico, ¿no? Pero después la facilidad de poderlo hacer desde casa a la hora que tú quieras. No estar condicionado por el horario que te imponga alguien, sino hacerlo como tú quieres y donde quieres. Está claro. Maribel, además de las cuestiones de la oportunidad para el sector en el que vamos a vivir, yo creo que en vuestro sector hay una pregunta que es importante, ¿no? O sea, el mundo del envejecimiento, como hemos visto, es una oportunidad que se está viendo hoy aquí en Barcelona, que en múltiples sitios están haciendo un análisis muy parecido. Entonces la velocidad es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que en esto, que seguro que tiene, que vuestro sector tiene mucho chance, ese chance se puede abordar de una manera todavía mucho más rápida y mucho más efectiva? Sí, bueno, básicamente nosotros, como startup que somos, lo que promovemos es una organización muy ágil, con toma de decisión rápida y sobre todo orientarse mucho a la aplicación. Nosotros tenemos una metodología de trabajo centrada en el plan de trabajo, plan de desarrollo y ejecución. Y en ese sentido, la ventaja de las compañías pequeñas respecto a otras mayores es que como tienes menos estructura, todas las decisiones son mucho más inmediatas. De ahí que también muchas compañías grandes están viendo la oportunidad de colaborar con estructuras más ágiles, ¿no? Es una oportunidad para los emprendedores, es una oportunidad para las corporaciones o para las mayores, el hecho de que al reducir el tamaño de estructura se oriente todo el mundo mucho más a la ejecución. En el fondo no es nada que no sea management clásico, ¿no? Pero management clásico muy orientado a resolver la necesidad. Bueno, si creéis que alguien tiene en la cabeza una pregunta, yo creo que este es el momento. ¿Tenemos micrófono a mano? Tenemos micrófono, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, en realidad es una pregunta común y transversal a todas las presentaciones y me ha parecido que en general el abordaje que se hace es desde un punto de vista de mejora de la calidad, de mejora de servicios, mejoras de prestaciones, pero en estos momentos que vivimos, y yo creo que va a ser una constante, me ha quedado suficientemente si está interiorizado en esos desarrollos el concepto de ahorro, que creo que va a ser algo que va a tener que ser sí o sí a cualquier prestación de esos servicios, de esas tecnologías, es decir, que sí que efectivamente mejoren la calidad de vida, pero desde un abordaje en el que compita con soluciones en las que vamos a ahorrar. Yo no sé si está suficientemente interiorizado en la tecnología, a veces pues los tecnólogos, la cabra tira al monte, efectivamente, y vamos a la solución. Y creo que, no sé si ese abordaje, si ese planteamiento desde ahorro está subiendo interés en cualquiera de las soluciones que se han planteado. ¿Quién se anima? Yo diría que el concepto de ahorro evidentemente es una parte integral del análisis de la necesidad, ¿no? Cuando hablamos de una tecnología como Barstiff, una de las cosas que se busca ahí es una industrialización, una usabilidad, una capacidad de que este producto, que en realidad no tiene por qué ser carísimo, pueda estar en cualquier sistema de salud. Pero por otro lado, si me permite un matiz, en tema de tecnologías, cuanta más adopción y más difusión, mejor. Siempre ha pasado así. Al principio de la vida de los ordenadores, nadie creía que todos podríamos tener no uno, sino más de uno. Entonces,
como aquí por necesidad, porque es así en la evolución, pues vamos a ser, pues ya me cuento, mucha gente mayor, pues simplemente esperamos que habrá economías de escala para todas estas soluciones. El dirigirse a un segmento amplio per se presupone que habrá ahorros. Pero desde luego dentro del proceso de desarrollo, igual que decíamos antes, orientarse a la necesidad se tiene que hacer siempre de una manera coste-eficacia, porque si no tampoco vas a resolver el problema. O sea que sí, en principio está integrado el concepto dentro del planteamiento. Bueno, yo por alusión también, en el caso de por ejemplo, de la utilización de las TIC, ¿no?, para proporcionar más información a partir de lo que ya tenemos, ¿no?, como puedan ser datos clínicos o datos de imagen, el ahorro debe entenderse como el ahorro que puede tener ese paciente durante toda su vida. Quiero decir, si nosotros somos capaces de, en un tiempo adecuado, poder detectar un proceso que puede ir a estadios graves en un tiempo cercano, como pueda ser Alzheimer, por ejemplo, detectar un proceso de osteoporosis de manera temprana, nosotros estamos teniendo un ahorro, porque estaremos evitando con una medida muy poco agresiva, que es aprovechar información que ya existe, guiar a ese paciente a que tenga unos hábitos de vida más saludables, una actividad física más adecuada para poder evitar esos riesgos de fracturas o entrenar su cerebro para frenar o entrar en algún tratamiento para frenar ese deterioro cognitivo, ¿no? Por lo tanto, para nosotros, y después de ver también el éxito de Population Imaging, que es una iniciativa también en los Países Bajos, ¿no?, de hacer esas imágenes a toda la población. Hay un estudio que se acaba de publicar muy recientemente en un cribado en 2.500 sujetos sanos de toda la población, en el que aproximadamente en un 30% de esos sujetos han detectado hallazgos que requerían intervención médica, además temprana, para poder frenar esos procesos que a largo plazo supondrán un coste, tanto para el paciente como para el sistema sanitario. O sea que nosotros contemplamos ese ahorro, pero desde el punto de vista macroeconómico. ¿Más opiniones? Nosotros desde la plataforma de telerehabilitación cognitiva que tenemos, nosotros establecemos ahorros a nivel de paciente, establecemos ahorros a nivel de profesional, pero yo creo que se tiene que ver, mi punto de vista es que tiene que haber una visión transversal de todos los elementos. Es decir, esto funciona como una cuenta de resultados, en lo cual tienes coste y eficiencias, y no solo tiene que estar en los pacientes y en los profesionales, sino en los estamentos públicos, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene que percibir en una visión global, por encima nuestro, a nivel macro, esas eficiencias y esos costes para poder impulsar todas estas mejoras y todos estos beneficios sociales. En el fondo es lo que pretendemos. No sé si me he explicado. Muy bien. ¿Más preguntas? De Twitter ya una de las denota, ¿eh? Aviso. Alguien pregunta: si tuviera que crear una empresa centrada en envejecimiento a largo plazo, ¿en qué ámbito lo crearía? ¿Dónde estarán las mejores oportunidades? O sea, que hay un inversor dispuesto a, imaginemos, un inversor dispuesto a invertir 50 millones de euros y nos pregunta ¿dónde? Aparentemente esta persona sí que entiende que este es un, en su conjunto es un área de interés y de potencial, pero dice, bueno, ¿y ahora qué? Bajemos, ¿no? Ahí está la gráfica del Economist, igual nos puede ayudar para responder a eso. ¿Dónde haréis vosotros esa inversión? ¿Enric? ¿En ladrillos? Mira, te voy a contestar, ¿eh? Es una buena provocación. No, no por los 50, ¿eh? Te contesto con una información. Las universidades americanas, Princeton, han decidido que tienen ingenieros en robots, ¿okay? Y esta gente está en Princeton, ¿no? Y claro, y saben mucho, ¿no? Como nosotros, ¿no? Mucho know-how. Pero miran por la ventana y ven Harry Potter. ¿Sí, no? Unas casas así medio falso, medio medieval, se acercan allí y hacen así. Esto es fake, que no veas.
está demostrado que para mejorar la universidad americana o pones a la realidad a la misma altura que el conocimiento o no mejoras la educación. O hay unos robots cortando el césped y unos molinos produciendo energía y unos coches eléctricos y pones la realidad a la altura de nuestro conocimiento o no avanzamos. Lo primero que tenemos que hacer para ese inversor y para nosotros es poner la realidad como somos, porque si no se queda en papers. Está bien, pero se queda en papers. Entonces, nuestro trabajo de urbanismo, de arquitectura, de todos, de ciudad, todos construimos ciudad, todos construimos civilización, ¿no? Jeremy Rifkin dice la civilización de la empatía. O ponemos nuestra realidad en el espacio público a la altura de nuestro conocimiento, o las plazas son plazas duras, pero no ocurre nada. Un videojuego es mucho más interesante que una plaza dura, ¿no? Entonces, urgente es que la realidad sea nuestro conocimiento. ¿Dónde invierto? En la realidad, en un barrio, en una vivienda, en una residencia, en una fábrica del futuro, en un hospital del futuro, en un modelo de... en la realidad. La sociedad quiere realidad. Sí, si me permites como emprendedora complementar lo que estaba diciendo, cuando hablamos de realidad, hablamos de cosas muy concretas, ¿vale? En cambio, cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de un concepto tremendamente amplio. Entonces, lo primero que debería hacer un emprendedor es ir a su realidad y ver qué problemas se derivan del envejecimiento en mi realidad. Puedo decir algo. Estoy en imprimiendo cosas, pues tendré que hacer letras más grandes. Estoy en haciendo fármacos, pues tendré que pensar en qué tipo de producto puede entender la gente mayor, no sé, como aquello de los pastilleros, ¿no?, que se hace para gente mayor. Hay aplicaciones sencillísimas, pero lo que siempre tienes que hacer es no hablar de envejecimiento, que es el maxi concepto. Cuando tú estás hablando de emprender y de hacer cosas, tienes que concretar. Y solo se concreta a partir de la experiencia. Uno no puede empezar a emprender en algo que no entiende, que no conoce o que no ha vivido. O sea que, completando el tema de la realidad, ¿no?, hay que irse a lo que uno sabe. Pues evidentemente un arquitecto ve las casas de Princeton. Yo a lo mejor veo en Princeton si hay oportunidad o no de llevar sus tecnologías al mercado. Cada uno de nosotros ve algo distinto porque es lo que sabe ver dentro de la realidad. Entonces, lo que yo le diría a esta persona, que a mí me ha parecido más emprendedor que inversor, es que de su ámbito de experiencia, no yendo mucho más allá, de su ámbito de experiencia vea qué mejoras pueden ser necesarias derivadas de esa necesidad del envejecimiento, que concrete mucho. ¿Nuevos alimentos? Yo creo, bueno, nuevos alimentos. ¿Ponemos dinero o no ponemos dinero? Bueno, claro, es un poco en línea de lo que ha dicho ella, ¿no? El hecho de que cada uno con su tecnología y con sus recursos y con su conocimiento pueda poner en marcha todos los proyectos para poder mejorar el envejecimiento, ¿no? En el caso de la industria alimentaria, proviene de los nutrientes que nos puede aportar, en nuestro caso, la fruta, ¿no? Y en la valorización, además, integral del producto, de ahí también vendría un poco el ahorro, ¿no? El trabajar con todas las partes de la fruta, que un poco hasta ahora se podía decir, bueno, yo me quedo con el zumo y las pieles las desecho, ¿no? Pero los estudios demuestran que es justo en la piel donde hay un elevado contenido en polifenoles. Y estos polifenoles derivan al aumentar, por ejemplo, el contenido antioxidante de nuestro cuerpo, como hemos visto anterior. Yo creo que uno de los sectores también muy atractivos es el de los dispositivos, ¿no? Dispositivos de monitorización en domicilio, dispositivos que no sean invasivos, que no interfieran con la vida de los pacientes y que a bajo coste permitan obtener mucha información también para los centros hospitalarios, ¿no? Como puedan ser, pues, ese tensiómetro en el domicilio conectado al smartphone que todos tenemos, o ese pulsioxímetro también de bajo coste que
que ya los hay, pero hay muchas oportunidades de inversión por ahí. O sea, hacer la monitorización en casa. Yo coincido completamente. O sea, hacer la monitorización en casa a través de instrumentación básica, cámaras, por ejemplo, y un poco como dice Maribel, cada uno lo suyo, sabiendo exactamente cuál es su grado de expertise en cada tema, ¿no? Entonces, cámaras no invasivas, temas de devices como presión arterial, etcétera, que pueden ser sencillos de implantar. Y después un tema interesante es que las comunicaciones también han bajado enormemente. Entonces, si comparamos hace 10 años con lo que hay ahora, el coste de comunicar una casa con un centro hospitalario, con un centro digamos, de diagnóstico de cualquier tipo, o terapéutica, etcétera, ha bajado enormemente. Entonces, la conexión puede ser permanente, no gratuita, pero con costes fijos, y estar intercomunicado ese centro con el paciente de casa. Entonces, puede ser también una forma de tener, bueno, pues de alguna manera soluciones que permitan a un usuario acercarse al centro sin desplazamiento posible. Yo lo único que puedo aportar desde un punto de vista de marketing, es donde seguramente tengo más, me he formado más años, es que yo creo que la clave a estas preguntas, yo creo que la respuesta correcta es depende. Me decía un profesor de universidad, y yo creo que la clave está en saber segmentar, saber encontrar tu nicho, y a partir de ahí focaliza. Yo creo que en marketing hay pocos secretos, pero yo creo que hay que saber segmentar muy bien. Nada más. En España se supone que hay 2 millones de personas con deterioro cognitivo leve o algún tipo de demencia. Seguro que hay alguna oportunidad si segmentas bien allá. Yo quisiera también lanzaros, al hilo de este último comentario, quizás quería lanzaros, no una pregunta, pero sí me gustaría entender cómo lo hacéis, porque escuchándoos y iniciando la intervención por Enric, he cogido una serie de frases, como si yo fuera periodista, que no lo soy, además lo haría muy mal, pero algunas cuestiones que me han llamado la atención. Enric ha hablado, necesitamos proyectos piloto, eso es un mensaje muy claro. Posteriormente se ha dicho, la tecnología debe crear productos no invasivos, accesibles a las personas mayores sin barreras de acceso. Vale. Posteriormente hemos hablado de la medicina P4, participativa, predictiva, preventiva. Vale. A continuación hemos hablado de incorporar nutrientes bajo demanda, prácticamente ese era el concepto. Después hemos dicho, hay que escalar los tratamientos, pero tenemos que desarrollar tratamientos flexibles, prácticamente acomodables a nuestra agenda. Hago el tratamiento cuando me viene bien, desde mi casa, desde no sé qué. Por último se hablaba, invertir en realidad, invertir en concreción. A mí todas estas ideas me sugieren algo, estáis poniendo a la persona, al usuario, al cliente en el centro. Y eso es algo que en la tradición que yo he conocido de los centros de I+D no era tan obvio. Porque estaba mucho más centrada la preocupación en la excelencia de la solución, en la investigación, más que en el usuario. Y cuando hablamos de generar negocio, sin usuario no hay negocio. Sin cliente no hay negocio. Entonces, habéis hablado de todo esto. ¿Cómo lo hacéis en vuestra casa? ¿Cómo conseguís tener el usuario, el cliente en el centro? ¿Qué habéis puesto en marcha? Más allá, porque hacemos proyectos europeos, pero sabemos que muchas veces el proyecto europeo no tiene el usuario en el centro, es a veces la excusa para una justificación, un descargo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacéis? Porque yo creo que hay claves para hacer del I+D de negocio. Bueno, en Janus en particular, ese siempre es un problema central, porque nosotros hablamos con investigadores, con centros tecnológicos como vosotros, con gente absolutamente centrada en el conocimiento, y nuestro objetivo es llegar a un producto que beneficie a la sociedad, con lo cual, digamos, esa es la pregunta que nos hacemos a diario. Y hay una respuesta muy sencilla, que es que no sabemos. Y que como no sabemos, pues vamos a preguntar a quién va a utilizar el producto. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos con asociaciones de pacientes, con usuarios finales, con médicos y gente, practitioners, que están utilizando las innovaciones, con gente que está con la necesidad. Y entonces ahí lo que sí que es importante en nuestro equipo, básicamente somos 6 y son 5 doctores, ¿de acuerdo? Todos somos tecnólogos, pero todos hemos trabajado también en la industria. O sea, lo que necesitas es gente con una cierta experiencia y que pueda intentar entender la ciencia básica, pero sobre todo hacer ese esfuerzo de planteamiento y de
y de escuchar con el cliente final, ¿no? Con el usuario final. ¿Cuántas veces una innovación tecnológica que nos parecía súper atractiva, por ejemplo, recuerdo un día, nos hablaban unos investigadores de una proteína que se produce en sangre cuando hay un ictus, entonces de, en vez de ir a hacer la imagen, pues hacer una punción en un dedo y ver si esta persona tiene un ictus o no. Bueno, nos parecía una idea genial, pero le fuimos a preguntar a un médico de neurovascular y nos dijo, no voy a hacer eso jamás. Ah, ¿por qué no? Porque cuando tengo un paciente así, quiero hacer una imagen, quiero saber si tiene un ictus, si es hemorrágico, si es otro tipo de ictus, si tiene un tumor o si tiene cualquier otra cosa. Con lo cual, eso que me decís, oye, gracias por participar, ¿no? Ese proyecto, pues, rápidamente se canceló. En el proyecto de Barstiff hemos ido a hablar con usuarios, con gente que está en ortopedias, con gente que tiene dificultades o que está en asociaciones de pacientes que están en silla de ruedas. O sea, siempre tienes que ir a preguntar y a enterarte. Si haces el diseño en tu casa, encerrado en tu despacho, sin hablar con los usuarios, normalmente te vas a equivocar. Generalmente te vas a equivocar. Sí, yo creo sí, que para... tenemos una pregunta. Sí, igual rematamos esta no, David, ¿algún comentario? Me parece de sentido común. O sea, desde un punto de vista de marketing tienes que estar cerca del usuario si quieres definir un buen producto y un buen servicio. O sea, nosotros a Goodman, por ejemplo, claro, tenemos el hospital allá y ves los pacientes en primera mano cómo están utilizando el programa. Eso es una herramienta fantástica para poder detectar cualquier cosa que no funciona y cualquier elemento de mejora en la plataforma y en programarios. Aparte de los 22 centros que lo están utilizando fuera de aquí. O sea, que al final no hay muchos más secretos. Muy bien. ¿Tenemos una pregunta ahí al fondo? Sí. Hola, buenos días. Yo soy más del sector de la construcción y creo que estoy de acuerdo con Enrique que lo que hay que, o lo que es muy importante es cambiar la realidad, porque estamos viendo que cada día hay más tecnología, cada día hay más instalaciones, cada día hay más innovaciones y los espacios que hoy tenemos son espacios de hace 3.000 años, entonces son espacios que no están pensados para la modificación, para la adaptación, para esas nuevas tecnologías. Entonces, creo que si adelantamos tanto en todo esto y el espacio que tenemos no es el idóneo, me imagino que en muchas de estas instalaciones en el coste que se va a producir a la hora de poderlas aplicar va a ser de transformación de espacios pues mucho más complicada que si tuviésemos esos espacios con nuevas tecnologías que fueran fácilmente adaptables. Gracias. Muchas gracias. Correcto. ¿Comentarios? ¿Tenemos otra pregunta? Hola, buenos días. Yo hablo desde la empresa Tenem. Somos una empresa de servicios de atención a domicilio integral, con lo cual lo que es la base de la realidad la tocamos cada día. Entonces, primero felicitar a los exponentes, porque desde luego hay un open mind a mí en cada sector. Me viene una pregunta y hay oportunidades desde el ámbito de la construcción. Nosotros cada día vemos cómo la adaptación en el domicilio, desde lo que es la ducha, el acceso, la barandilla, el sofá, el tipo de sofá, en el ámbito sanitario, decían los medicamentos. A ver, ¿quién no ha visto la cantidad de blisters, de fármacos que esa persona se tiene que tomar cada día? Es que es un escándalo. Entonces ya existen los blisters todos dosificados cada día. O sea, que las invenciones van por delante. Pero mi pregunta es más en el ámbito tecnológico, en el TIC, la teleasistencia, ¿sí? Mi pregunta es, ¿hay algo más que vaya más adelante de la teleasistencia, el típico botoncito? ¿Se está pensando en algo más? Teniendo en cuenta que sí, que nosotros somos muy tecnológicos, pero la vejez actual, si no es muy simple como el botón, claro, el hecho de los sensores, las cámaras, no sé hasta qué punto lo podemos aplicar ahora. Esto lo veo más casi como un futuro, a lo mejor inminente, porque como la tecnología va tan rápido, y esto relacionado con el coste, porque también nos encontramos que, claro, hay mucha necesidad,
pero lo que es el poder adquisitivo de las familias actualmente es muy poco y nos vemos muchas veces con la necesidad de que cada vez tenemos que ir bajando también los costes que ofrecemos como servicio, porque no llegan estas familias, ¿no? La mayoría de la población en que nosotros tocamos. Sí, muchas gracias. Bueno, de cronología, como decíamos antes, hay un cambio radical que son las comunicaciones. Tú puedes tener el domicilio conectado con tu centro de una forma simple a un coste fijo. La otra cosa son los periféricos. Los periféricos son sensores, como tú dices, cada vez más se han ido a la baja. O sea, ahora mismo se fabrican en China, en Taiwán, en sitios de este tipo, y lo que antes costaba una cámara, no sé, PTZ, 1.000 euros, ahora puede costar 200, 300, y tendrás incluso cámaras que se pueden activar de forma automática a través de una IP que tú tengas en el domicilio con el centro de asistencia. Con lo cual incluso hicimos hace algún tiempo, hace 2 años, un proyecto para Tales y París, en el cual lo que se hacía es que en la cámara ya llamaba o se ponía en contacto con imágenes definitivas o imágenes ya realizadas con un centro diagnóstico. Con lo cual el paciente lo único que hacía es enchufarla y eso ya por wifi. Otra cosa que decía es cómo se aplican las tecnologías en nuevos edificios. Pues de alguna manera ahora mismo hay cosas inalámbricas mucho menos susceptibles de poner cableado o poner cosas de este tipo. Y entonces de alguna manera esas cámaras que digo que han bajado ahora mismo, lo que se pueden hacer es conectar de forma definitiva con ese centro de tratamiento, de diagnóstico, como fuere, ¿no? Otra cosa es tener periféricos, como comentaba en Quirón, pues que te permiten hacer parámetros básicos, oximetría, etcétera, y que esos parámetros pueden permanecer, digamos, de una forma rápida al paciente. Lo del botón es la forma más adecuada para poder asignar. En ese momento tienes la línea abierta con el centro diagnóstico y el centro diagnóstico coge el control de esa cámara y sin hacer nada el paciente puede girarla, puede verla, puede estarla viendo, incluso sobre todo compensar con él para tranquilizarle. Eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Vale. Bueno, buenos días, yo soy Mónica, trabajo con Ismael en IMS como Project Manager de proyectos europeos. Y más que una pregunta, simplemente quería comentar nuestra experiencia a una pregunta que se ha hecho de cómo incorporar a los usuarios, ¿no? Y va un poco en línea a lo que comentaba Maribel. Nosotros en proyectos europeos, en ALIS, que se ha comentado anteriormente, el éxito, ¿cómo se ha conseguido el éxito de ese producto? Pues incorporando al usuario final, ¿no? Es lo que comentaba Maribel. Y actualmente en todos los proyectos europeos está la tendencia es incorporar dentro del partenariado del consorcio asociaciones de usuarios finales. Es decir, incorporar personajes de toda la cadena de valor. Es decir, desde la investigación más básica hasta el usuario final. Y creo que esa es una de las claves de los éxitos de los productos de los proyectos europeos. Y nada, bueno, simplemente eso, que invito a todo el mundo que está haciendo proyectos europeos a enfocarlo así, porque es como la manera en que se consigue el éxito. Hay una pregunta ahí. Hola. Quisiera hacer un comentario. El icono que habéis puesto en envejecimiento, yo hubiera puesto a continuación otro, porque estamos hablando siempre de la dependencia. Yo soy más partidario de un envejecimiento activo. Yo hubiera puesto al lado o así, con el bastón, o con una raqueta de tenis. Uh-huh. O así. Pienso que es más importante. Totalmente de acuerdo. Entonces, estáis hablando de la dependencia, estáis hablando de las enfermedades, cuando creo que en España tenemos una gran posibilidad de negocio, contestando al señor del negocio. Si somos capaces de atraer a 50, 60 millones de turistas, ¿por qué no somos capaces todos de fijar que vivan en España 5 millones de residentes, que se gasten su pensión de 2.000 euros en España? Para lo cual, con Enrique, es la primera persona que he conocido cuando he entrado aquí, habría que diseñar algo diferente para que las personas que estén aquí viviendo no sean lo que se ha hecho hasta ahora, esas ciudades dormitorios, esas ciudades que no tengan un entorno agradable, que sean con esta cosa tan manida de sostenibles, pero que sean realmente donde puedan tener huertos, donde puedan estar a gusto, donde decir no voy a una ciudad a envejecer, voy a una ciudad a vivir mucho mejor que si viviera en mi casa. Es quitar ese tópico de que yo no voy a una residencia, no voy a un lugar donde huela viejo, donde sea algo para mayores, sino decir, yo tengo dos posibilidades a partir de un momento de mi vida. O sigo viviendo como estoy viviendo en mi ciudad, en Bremen, en Düsseldorf, o en
Copenhague, o me voy a un lugar donde voy a ser feliz y donde voy a vivir muchísimo más y mucho más agradable, porque va a haber pues actividades culturales. Y es lo que tenemos en España: servicios, una climatología, una cantidad de museos, una cantidad de fiestas que se puede empezar desde las Fallas de Valencia hasta el Pilar de Zaragoza. Entonces, evidentemente, Esther no tendría no tendríamos que competir con Marruecos para hacer tomates más baratos, sino hacer lo que decíamos antes, calidad, algo añadido, algo que podamos exportar y que ser pilotos para el futuro. Es algo que podemos, cuando estemos en ciudades, que seamos capaces de realizarlo aquí, de retener a 4 millones o 5 millones de personas, que a 2.000 euros mensuales serían 10.000 millones mensuales, 120.000 millones anuales, se acabaría la crisis. Sería España una ciudad de servicios y habría personas que inventarían, pero no habría que exportar, no habría, o sea, sería fantástico que las personas, además, que vivieran en una ciudad fantástica, que no tuvieran que irse cuando tuvieran una dolencia, que evidentemente habría un porcentaje mínimo que necesitaría todo lo que habéis hablado, necesitaría ortopedias, necesitaría diagnóstico, necesitaría Alzheimer, pero eso se investiga, y en vez de ser algo que fuera un centro piloto para todo esto, para enfermedades neurodegenerativas, pero todo esto puede ser simultáneo, para que esas ciudades hubiera intercambio generacional, que hubiera una ciudad que hubiera 6.000 residentes y 3.000 universitarios, que fuera un lugar donde se hiciera el máster de gerontología, que ahora no hay personas que hablen idiomas. Es decir, un camarero puede perfectamente atender a un señor y si le pide una paella o una sangría, pero si tiene esa melancolía que ocurre a una cierta edad, lo que necesita es alguien que sepa atenderle, que sepa perfectamente pues darle, que a lo mejor únicamente quiere un té, a lo mejor quiere únicamente hablar con alguien, pero hay que crear ciudades con grupos que sean personas afines también, que sean, porque a la gente le gusta estar entre personas. Puede ser un grupo pues para los Rotarios de Bremen o para el Liners Club de algo. Entonces, claro, creo que hace falta una integración de todos los que estáis ahí, desde Quirón con su medicina, con toda la tecnología, porque eso podría ser piloto. Y ahí podría, a partir de ahí, de España se hablaría como un centro de salud. ¿Os acordáis hace años la doctora Aslan en Rumanía? Pues la gente iba de todo el mundo a rejuvenecer las pastillas de la doctora Aslan. Trabajemos en esto y trabajemos en ciudades, en grupos, decíais, y las residencias que también estén, pero no mezclándose. La persona que es totalmente válido no quiere estar a personas que tengan una parálisis facial o que no controlen esfínteres, etcétera, etcétera. Pero tampoco quieren irse, quieren estar dentro, pero con una suficiente... que no se intercambien, pero que no se les alejen, que se sienten integrados y que incluso si ese apartamento que han comprado para vivir feliz y para rejuvenecer, pues que les sirva de renta para poder pagarse la residencia y todos los alimentos, pues que sean, no tendríamos que pagar exportaciones ni tendríamos que pagar transportes, etcétera. Creo que sería el país feliz, tenemos todo lo posible y nadie habla de esto. Solamente oí hablar una vez a Luis de Rivero de SACIR, ya que es yo también de la construcción, que hablaba de esto. ¿Por qué no son capaces en toda el área mediterránea, sin estropear la costa, a 30 kilómetros, de hacer ciudades de este tipo? Es una pregunta que hago a Tecnalia y a todos los que estáis ahí. Muchas gracias. Te voy a contratar para mi proyecto piloto, ¿eh? No, es que lo has dicho, menos los camareros, yo todo eso firmo. A ver, para conectar, porque hay que ir conectando. Es verdad que tenemos unas responsabilidades como empresas y nuestros clusters, nuestro marketing, nuestra parte corporativa, nuestros nichos, como decís, ¿no? Es verdad que hay que ir en nicho y hay que ir con profundidad. Pero también tenemos un compromiso como empresas, como ciudad, como ciudadanos, como sociedad, de hacer proyectos integradores en los que la sociedad pueda saber el envejecimiento y mi coche qué tiene que ver, y el envejecimiento y mi casa qué tiene que ver, y el envejecimiento y mi oficina qué tiene que ver, y cuando mi coche sale a la calle, ¿estará conectado con otros coches? Sí o no. Y los museos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es realidad, ¿no? Entonces,
el reto que lanzas tú y el que como profesión de integrador me toca, y creo que nos toca a todos como responsabilidad profesional, empresarial, es tengamos en la calle, como España, como Barcelona, como ciudad, como país, como Europa, proyectos transversales. Todos vamos a lo nuestro, pero tengamos proyectos integradores. Antes se hacían en las expos, ¿no? Aquello, la expo del futuro, venga, y ahí veías tal. Bueno, pues la gente no va a las expos, la gente quiere conocer el futuro hoy, en mi calle, en mi barrio, ya, o nos lo montamos nosotros. Entonces, un sí muy grande a eso. Tenemos mucho potencial en clima, en cultura, de una manera natural ya está pasando con los alemanes en Mallorca. Uh-huh. Lo interesante sería que empresas líderes nos juntáramos y produciéramos unos pilotos referentes en esto. Totalmente de acuerdo. Y espero que nos sumemos al reto. Yo estoy de acuerdo que lo que usted plantea es un negocio de volumen y donde tenemos algo que hacer. Pero como empresa tecnológica hay una cosa en ese planteamiento que me deja profundamente intranquila. Y es que este planteamiento se hizo en España hace ya unos 15 años aproximadamente. Se dijo que España sería la Florida de Europa, que los alemanes tendrían las industrias y aquí vendrían a veranear y a envejecer. Y ahí está Oropesa del Mar, ciudad de vacaciones. Esto que usted dice ya está hecho. Entonces, a mí me da la sensación de que la evolución de este modelo es profundamente decepcionante en España. Es decir, este verano hemos tenido el récord de turistas. Nunca habían venido tantos turistas a España como este año. Y apuesto lo que quiera que no son precisamente jóvenes, los cruceristas, toda esta gente. Y tenemos 5 millones de parados. Y tenemos a la gente joven marchándose del país. Es decir, este modelo no se puede despreciar, desde luego es un modelo de volumen, el modelo de servicios, pero en España tradicionalmente hemos despreciado la tecnología, excepto situaciones afortunadas, como es el País Vasco, que tiene el 5º centro tecnológico de Europa y que tiene un índice de empleo mayor. Con lo cual, entiendo que el tratamiento del envejecimiento tiene que ser preventivo, tiene que ser de una vejez activa, tiene que ser de volumen y masivo. Entiendo el planteamiento de España en servicios, pero me duele que se olvide sistemáticamente la tecnología. Es decir, cada vez que hablamos de tecnología, nos dicen, eso dejar que lo hagan los alemanes, que aquí tenemos gran espacio de servicios porque hay mucho sol. Y me parece que no es una respuesta a la necesidad social ahora mismo en este país, con el debido respeto, ¿eh? Pero no estamos diciendo esto, ¿eh? Hemos hecho el 22 arroba... Sí, sí, hemos hecho el 22 arroba, que es líder en Europa como modelo de ciudad y de tecnología, que lo hemos hecho, que Barcelona lo ha hecho, o sea, lo hemos hecho. Yo creo que el planteo es que si se lo dejamos a Tour España solos, pues bueno, harán un 2.0, ¿no? Pero si está Quirón, por ejemplo, dentro, y si hay científicos dentro, y si está una fundación de Alzheimer dentro, ese perfil de equipo te produce un proyecto diferente, tecnológico, ¿eh? Tecnológico. Justamente he dicho que nada de lo que se había hecho hasta ahora, creo que lo que se ha hecho hasta ahora no se ha tenido en cuenta a los que estáis ahí. Muy bien. A ver, más preguntas del... ¿Esto era pregunta o contrato? Bueno, es precontrato. ¿Hay terrenos? Es un MOU. Manifiesto de interés, sí. ¿Más preguntas tenemos por aquí? Yo siguiendo, es que... Siguiendo con el proyecto este de la ciudad, ¿no? Claro, a mí también me intranquiliza varios aspectos, ¿no? Uno es que el peligro de crear un gueto, ¿eh? El hecho de envejecer, aunque sea activo, una ciudad inteligente, con todos los servicios. Y luego, la realidad también es que nos encontramos que muchos no quieren irse del barrio donde están. Quieren tener su tienda, la de abajo, quieren tener la conversación con la vecina, quieren estar sentados en el banco de toda la vida que han estado... O sea, hay este doble vertiente.
Entonces, claro, crear una ciudad inteligente con todos los servicios, que es ideal, que es un poco las residencias estas de alto en standing que ya se han ido pensando, que tienes el sol, que además tienes tu equipo médico, que tienes tu lavandería, que tienes a lo mejor el catering con tus menús, con tu, la elaboración, etcétera. Claro, no deja de salir de tu núcleo de toda la vida para irte a una casa que viene a ser, pues bueno, es diferente a una residencia, ¿no? Porque lo estás escogiendo tú con una serie de servicios, pero estás fuera de toda, de toda tu convivencia del día a día. Bueno, otro. Gracias. ¿Más preguntas? Si no hay ni una, hay un par de preguntas que llegan de Twitter que básicamente hacen la misma cuestión y que aunque parcialmente se han resuelto, yo creo que también es prudente y es oportuno que las pongamos, ¿no? Una dice literalmente: está claro que las necesidades están ahí, vemos que algunas soluciones ya existen, pero ¿qué es lo que falla? ¿No? O sea, en el fondo da a entender que sí que existen desarrollos, que existe tecnología, que la necesidad está clara, pero sin embargo algo no ha funcionado bien. Y hay otra pregunta de fuera, que va en la misma línea: existiendo ya algunas soluciones TICs en el mercado, ¿por qué no están teniendo éxito? ¿Por qué no se están implantando? Aquí hay una palabra que es clave, que es financiación. Entonces, el modelo de crecimiento, pero esa es una discusión que, bueno, podríamos estar aquí 4 días hablando, si queréis, pero el modelo de crecimiento yo creo que requiere una reflexión profunda, ¿no? Tal como la situación en la cual nos encontramos ahora mismo, con una crisis de endeudamiento en mayúsculas, hay un apartado de financiación y dónde queremos crecer y dónde queremos generar valor, que como sociedad, pero no corresponde a los de aquí, sino como sociedad tenemos que decidir hacia dónde queremos ir y cómo queremos crecer, si podemos crecer. Entonces, bueno, hay muchos modelos. Cuando hacías la pregunta, estaba pensando, dispositivos ahí, aburrirte. La siguiente pregunta es, ¿quién paga? A partir de aquí, se van a derivar otra serie de preguntas, lo que pasa es que vamos, esto, entonces sí que no vamos a salir de timing, pero es una discusión interesantísima. ¿Tú crees esta vez que no hay una componente de lo que ha hablado antes Maribel, de que hay cosas que se han hecho también al margen del usuario y por tanto luego no han tenido uso porque el usuario pues no le encajaba, no lo va? Es verdad, pero hay una componente de falta de atinar en la solución, ¿no? Por desconocimiento. Totalmente, de la pero yo creo que el entorno ha cambiado, ¿no? O sea, yo creo que desde un punto de vista industrial antes podías hacer algo que no encajara perfectamente con el usuario y lo metías, era una estrategia push. Y yo creo que la sociedad ha cambiado. O sea, es que ahora mismo en marketing se llama Lean, ¿no? Es forever Lean, que dicen los americanos, y esto es o aportas valor o estás fuera. O sea, es así de simple. O sea, es una revolución industrial la que estamos ahora afrontando todos. O sea, cualquier empresa que no aporte algo diferencial en el sistema se va fuera. Y ahora mismo pues requiere de nuevos planteamientos, o sea, nuevas soluciones. Y es una condición necesaria y no suficiente. Es decir, hacer las cosas bien luego requiere la segunda parte: ¿quién paga? Yo ahora tengo la idea, ahora, ¿cómo la llevamos a cabo y cómo la implementamos? ¿Quién paga? Y en esos sistemas masivos, cuando tienes dispositivos, insisto, ¿quién paga? Es clave. Porque si ahora te vas a un entorno público, yo os invito a hacer esa pregunta. Es decir, oye, tenemos un dispositivo que vale X euros. Perfecto. Hasta mañana. Vamos por allá y seguimos. Entonces es complicado, porque eso también requiere de una. No es motivo de hoy, pero eso es una reflexión profunda como sociedad que queremos hacer. Mi punto de vista, que puedo estar equivocado, pero yo lo veo así. ¿Más preguntas? Bueno, estando completamente de acuerdo con la línea que se está exponiendo y con las ideas que se han expuesto hasta aquí, pero teniendo en cuenta también que un porcentaje muy, muy elevado de todos estos abuelos que ya existen y de los que van a existir y que van a engrosar esta masa de abuelitos entre los que yo estoy a punto de entrar ya,
digo, teniendo en cuenta que un porcentaje muy, muy elevado van a depender del sector público o van a estar pendientes del sector público o dependientes del sector público, ¿en qué medida las políticas públicas que ya se están practicando y hacia las que vamos a estar abocados, en qué medida, digo, estas políticas nos favorecen o vamos a decir que van a permitir que todos estos proyectos se sigan desarrollando o van a ser claramente una pared contra la que nos vamos a ir estrellando como hasta ahora nos estamos estrellando? Es que ahora el entorno es bastante complicado. Ahora para uno solicitar apoyo no tengo una respuesta muy, muy definida. O sea, al final yo creo que saldremos por la iniciativa y los esfuerzos individuales de cada uno de nosotros. Creo que en primera instancia, ¿no? No sé si el factor público tendría que ser el elemento dinámico que hiciera todas estas grandes ideas y tal. Seguramente desde un punto de vista teórico pues sí que parece, ¿no?, que tendrían que apoyar y poder hacer y tal, ¿no? Pero ahora mismo no tengo una... No, no, como mercado, como mercado. Pero, ¿de mercado como tal? Igual no lo tengo la pregunta. No, no estoy hablando de subvenciones, estoy hablando de mercado, ¿eh? Como cliente, el público como cliente, el sector público como cliente. No, no, no estoy hablando del sector público como subvencionador de proyectos, estoy hablando del sector público como mercado. No, prestatario. De mis productos, por ejemplo. Es que ahora mismo, no, por ejemplo, la telerrehabilitación cognitiva no está incluida. Entonces no lo compran. O sea, es así de simple. Es un coste, por eso lo que decía antes. O sea, aquí tenemos una idea que me parece que es fantástica, pero depende del operador, es un coste. Y para muchísima gente es un ahorro. Entonces, esa visión transversal yo creo que es necesaria, porque mientras uno lo vea como un coste, pero no lo vea como una eficiencia, y las eficiencias estén seguramente vistas en otros sitios, tiene difícil encaje. Ahora mismo la situación de recorte es... Bueno, pues coincide mi vecino. Sí. Yo te digo, el sector público en España en general es mal comprador de tecnología. ¿Vale? Hay políticas, hay un intento de práctica de compra pública de tecnología siguiendo o intentando seguir una práctica americana. Por ejemplo, empresas como Dell subieron en su día porque el Estado de Texas les compró todos los ordenadores para la administración pública. En general en España el sector público incumple su propia ley de pagos, o sea, no paga nunca, lo cual para una pyme, pues nosotros hemos hecho dos o tres proyectos públicos y para una pyme pues te compromete tu supervivencia. Pero otros colegas de nuestro sector que están desarrollando productos para venderle al sector público y están intentando que se pongan en marcha las prácticas de compra pública, pues no se consigue. ¿Por qué? Porque compra pública es una iniciativa de industria, la cual no se habla con sanidad y al final es igual, porque Hacienda les dice a todos que no les da dinero para nada. Ahora estamos en una crisis gravísima, gravísima, y incidiendo en lo que decía antes, yo creo que esta crisis, la única manera de solucionarla es que busquemos entre todos la manera de crear empleo. Porque claro, con 5 millones de parados no se pueden pagar las pensiones, ni las prestaciones sociales, ni nada, y evidentemente el Estado lo que está haciendo simplemente es devolver deuda. O sea, aquí hay muchos factores, ¿no? Pero en realidad los que hacemos tecnología, cuando pensamos en que nos compre alguien, siempre es fuera de España. Siempre. Porque nunca es el primer país de elección. La situación ahora mismo es que no apoya en absoluto a las empresas tecnológicas nacionales. Lo poco que se ha hecho con subvención y probablemente la subvención no sea el mejor instrumento tampoco. Yo por mi parte creo que es hacer entender también a los entes públicos y eso es esfuerzo de cada uno de nosotros, ¿no?, que estamos involucrados también en el entorno TIC o en la tecnología, de algo que tenemos precisamente en Quirón muy claro, que es que la tecnología no es el problema del coste sanitario. La tecnología será la solución de ese coste sanitario, ¿no? Y eso a día de hoy todavía no se ha percibido de una manera muy clara. Pero los centros privados yo creo que en ese sentido vamos por delante. Pues muy bien, salvo que haya una última pregunta rapidita y pidiendo disculpas a la... Rapidita, por favor.
Bien, yo quería comentar que, bueno, recogiendo un poco lo que ha dicho, no recuerdo, no veo desde aquí su nombre, el tema de ¿y quién paga todo esto?, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en poner todo esto en marcha porque son beneficios para las personas, pero aquí hay un tema que no ha salido y yo pienso que tenemos que tener en cuenta. Hay un tema que es la educación, o sea, no podemos hacer cambios si no hacemos educación con las personas, ¿no? Entonces, es un tema, la educación, y otro tema muy importante, y es que miremos otros modelos. O sea, aquí se está destruyendo el modelo del estado de bienestar, ¿no? Ahora comentaba con mi compañera, este fin de semana Forges hacía un chiste en El País muy divertido que decía, había todo un desierto y dos personas allá y decía, desierto del bienestar, ¿no? O sea, siempre pensando en algo que hemos estado viviendo hasta ahora, que es el estado de bienestar que se está destruyendo, ¿no? Entonces, hay muchos países que este estado de bienestar lo tienen muy desarrollado y que tienen muchas de estas cosas desarrolladas. Entonces, yo pienso, tengamos en cuenta otros modelos y vayamos hacia el cambio a través de la educación de las personas. Entonces, yo creo que habrá muchas cosas, muchos de estos proyectos y muchas a llevar a la tecnología a las personas que podrán llegar, ¿no? Pero tengamos en cuenta la educación y otros modelos que están funcionando, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente quería decir esto, vale, porque pienso que son dos temas que no han salido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como decía, agradecer a los presentes en la mesa, pedir disculpas a aquellas preguntas que han llegado de fuera, que han sido varias, a las que no hemos tenido ocasión de responder, y sin más concluir este apartado del día de hoy. Muchas gracias.